para saber más si es lo que igual. Yo obviamente no nos va a decir que sí, pero igual sería bueno hablar con él, ¿verdad? Porque no sabemos realmente lo que le pasó a la mente. Vamos para porque aquella no dice nada, callada, se queda. Después de seguir platicando. Leo. Voy. Te voy a hacer una pregunta, ¿ven? Ajá, Leo vuelve a pegarse a la media. Quizás si vino desde ayer golpeada. Sí, huevo. Sí, sin pago. Ella me dijo que se cayó por allá porque venía corriendo. Y... ¿Salió ayer? ¿Qué le dijo a ustedes, güey? Mira, nosotros nos dijo, que estaba, no sé, no sé si la vas a entrar, te dijo, se resbaló y la pila le tapó aquí. Eso es paja, eso es paja. Esa pizza, alguien le voló verga porque yo le estaba diciendo, mire, dime quién te pegó. ¿Cómo vas a creer? Cuando si uno se cae, se raspa. Y esa suegra estaba moreteada. Yo le dije, así vino ese día. Yo le dije, decime la verdad quién te verguió para ir a preguntarle. No me quiere decir ni madre. Ahorita le digo a ustedes que con la pila, mira, son pajas. Con la pila, ¿cómo va a querer con la pila? Mira. Ella no sé si no quiere decir o es cierto, pero ella dice que no fuiste vos. No, chon, que sí vino. ¿Cómo va a decir que yo fui si yo no fui? La verdad les digo que yo no fui, pero de que se golpeó en la pila, ya es paja ya. Así vino ese día. Y salió al primero. ¿Qué onda? ¿A qué fue? Yo quiero decir a dónde fue eso, a mi jugada, vení, voy a comprar la tienda. Cuando la vi, tú mal. ¿Qué te pasó, pues? Ah, que me caí. Sí, no es caída, le dije yo, ¿cómo va a ser ni modo que la cara? Sí, porque un golpe lo tiene de un lado y el otro de otro lado. Yo le estaba diciendo a Meli que si no, se peleó ella con alguien. Eso pienso yo, que alguien le montó riata. Pero vos como marido le hubieras quitado la blusa y la hubieras revisado, porque con él si la botaron y le volaron riata, algún morado va a tener en la espalda. No, tal vez una casera novia de pollo volvió y le montó riata. ¿Cómo va? Ni ese día que lo encontró con pollo ahí no le volvieron a la mela ni solo a pollo. ¿Cómo lo voy a pegar yo? Ni huevo tampoco. Yo le dije, hablale, aquí no está lejos para que después lo quede pegándole. Hablale entre la mela. No quiso decir, güey. Saber si vos la amenazaste, güey. Pues eso es lo que dice yo. A la mela dice esto que hago no. Todos los días porque el señor me dice que 50 varas me da para. Yo le echaba las vacas, como ya están las vacas, pero yo le pegaba a la mía. Mi mamá, que... Mami, al punto, Francina, se va acá, yo creo que si no, el teléfono se le va a calentar. Pues no sé, la Meli, bueno, la Meli dijo que no fuiste vos, pero de ahí para allá no le podemos creer, porque no, como dijo Tachuela, no, puede que la amenazaste o algo tiene así. Maña, ¿y por qué la voy a amenazar yo, pa? Para que no diga que vos fuiste. Como le digo, así vino ese día, chumpa. Una novia que hace de pollo, digo yo, que le montó. Digamos que lo que dice Leo es cierto. ¿Quién le pegó a la Meli? O sea, ¿a qué fue? Como le dije hace un rato, la Meli como que se le quede menos a Leo y vos vayan con Leo, ¿qué te le queda viendo? Yo voy a decir algo al público, ¿verdad? No es por dejar mal a nadie. La Meli es pleitista con ganas. Yo la conoce mucho como uno ese día también. Por eso le dije yo no puedo decir que Leo fue... Porque yo conozco a la Meli, la otra vez solo porque la otra cliente le dijo, ¿vos qué? ¿Y qué pues? Volémonos, ve el ahorita, ve. ¿Y qué pasó? ¿Le pegaron? La China, le golpearon el ojo y después brincó todavía. Si no está conmigo, brinca a veces, pues. Sí, a lo que me refiero es que ella se altera rápido y le gusta buscar pleito. Por eso dije, bueno, no sé, tal vez le pegaron en la calle, porque conociéndola... Se pelea cada poco con alguien que... Usted piensa si yo le pego la pero, bajaría... Pero tampoco descarto yo la posibilidad, ¿verdad? De que ha sido Leo también. Yo no mucho le creo que no fue Leo, pero Leo yo digo que le amenazó. ¿Y por qué la amenazó si ya le pregunté? ¿Para que no diga nada que vos le pegaste? A la madre, mucho. ¿Sabes qué le dije a la Meli? ¿No era que fuiste con tu mamá y tu mamá te golpeó? Era un golpe de hombre, tan le revienta uno aquí, mira. Pero si solo está legado. Sí, morado, tiene un. Qué bien morado. Aquí la en eso. Mira, es una mujer casi todo. Si se peleó con una mujer, hombre, y le pegaron duro. Revientan aquí también. Porque trae morado aquí, trae morado por aquí. Ajá, aquí en la boca. O sea que le pegaron su bombazo. Sí, porque si le hubieran pegado así, se pone rojo todo el pedazo. Y la supuestamente. Caída no es. Caída. La caída tiene que ser solo en un lado. Y ella tiene reventado aquí, que supuestamente y morado aquí. En la pila, pues, se cayó, pandejo.
Si se cayó, como dice Leo que le dijo, debió rasparse, no golpearse, porque viene y cae. Un rasponcito por lo menos. Sí. Si se golpeó con la pila. A veces ella miente y dice las cosas. Pero... sería solo de un lado. Como que dice, digamos que yo vengo y me tropiezo y... me caí en el moque, y luego... El pegó. No, no tiene lógica, nada. Dijo lo que ella dice. Un vergueo así, porque le dan a uno donde caiga. Ahora bien, también si hubiera sido con el filo, sí se podría reventar, digamos, pero... un lado, solo un lado. Ajá, de igual manera sería siempre solo un lado. Pero ella tiene las dos partes de la cara. Tiene uno aquí, uno aquí, como si... Que, por ejemplo, estamos peleando con Wicho, le va a quedar igual que le quedó a la media. Aquí ve todo como con un vergazo así, ¿eh? Y otro aquí. Y luego está, ya, así, le va a quedar el ojo así otra vez, ¿ves? O sea, es normal, pero así se ve como que fue un golpe aquí y uno aquí, ¿ves? No fue caída. Pero como dijo Leo, si no fue un golpe serio, como quien dice que yo le pegara a Güer, porque nada, entonces hubiera quedado más. Yo digo que si le hubiera pegado a Leo, sí hubiera dicho ella. Saber, yo siento que si fuera sido a Leo. A veces no dice, porque no. Sí, porque también lo quiere. Le hubiera dicho, mira, no va a si no le pegué ese no, mucha, que porque, le encontré porque, con mira, pollo para la man. ¿Cómo no? Porque esto es algo serio, ¿verdad? Yo como le digo, yo no puedo sacar conclusiones porque yo conozco a la Mel y puede que se buscó problemas por pollo, por Leo, por quien sea, y alguien le pegó por allá. Ella lo buscó más que todo, pues. Así que yo no puedo decir de cómo se vaya. Leo le dijo que se cayó aquí. Y a nosotros dijo que una pila se resbaló. Pero imagíname, el vergüenza es una mujer, las mujeres son las que van a pegar así, ¿ves? Ya, millones. Solo ardor. Yo también pienso que tal vez alguien le pidió y no le quiso dar la posuca. No, pero igual no todas mujeres pelean así. Hay otras que de una vez se van a los bombas. Más ocasión que solo así pegan, ¿ves? Las mujeres solo así pegan. Y a calón de pelo. Es lo único que se tiran, pues. Cachimbazo. Pero mira, pues es que la torteada y los jalones de pelos casi no se ven. Tampoco se meten a apoyar ojos, pero como puedes ver. Emergencia. Yo te digo, no podemos sacar conclusiones de que las mujeres pegan así, porque en una pelea nadie anda viendo con qué pega. Cuando vos tenés debajo un maje con que el codo le pegas y es necesario, porque te está defendiendo en ese caso. O sea que no, porque una mujer pega así, no puede pegarte con la rodilla o con el codo, a huevos. O una patada. Un vergazo también. O sea que yo no puedo sacar conclusiones, no puedo decir. Sí, mira, hay mujeres también de que cuando se alteran, si un palo hay mal parqueado ahí, el palo agarran y ya. O piedras. Pero ahí sí que saber quién dice la verdad. Fácilmente. Sacarle la verdad, Leo. No quiere decir que no le dije a usted. Sí, está diciendo otra versión, a nosotros nos dijo una versión, a Leo otra versión. Ay, por eso no quiere decir. Yo no sé. Yo prefiero no sacar conclusiones, pero cualquier cosa pudo haber pasado. Mejor dicho, ni le creo a Leo ni le creo a la Meli. A ninguno de todos. Es que solo ellos viven la vida, como si aquí dijo. Esa no es vida. Todos viven juntos. Mira, pues la Meli ya está grande. Ya sabe lo que es, lo que es todo, las leyes, la cómo es vivir, cómo es y cómo debería ser las cosas, pues. Y si ella, si fue Leo y ella no dice nada, pues la mera verdad, ¿yo qué puedo hacer? Ahora, si alguien más le pegó y va a decir que Leo fue, entonces ahí sí ya está peor también, porque le están metiendo mala onda que por andar con pollo, digamos, no es faltar el respeto aquí o recordándoselo a Leo, pero me manché de caca, ¿no? Pero si fue por andar metiéndose con pollo y otra magia le pegó por ahí y va a decir que Leo fue. Sí. Mala onda ya, ¿me entendés? Creo que está jodiendo a Leo, pues, porque ya la gente va a pensar como violento. Y Leo no es así, no es agresivo. Yo conozco a Leo y que le gusta andar peleando también, pero hasta ahora no he visto que le pegara a la Mel, así que no puedo ir. Creo que ese día que los cacharon no le pegó ni nada. ¿Sí? No dijo nada, fue un dátelo y se puso a llorar. Va, pero digo, no sé. Así que es de sacarle la verdad a Mel, y si es que a uno le interesa tanto el tema, pues. Pues si no quiere decir que... No, esa no va a decir. No va a decir. Ya le relatamos bastante tiempo y no quiso hablar. No va a decir. Solo dice que... Puede ser. Solo dice lo que Leo... pasa que ahí a vos te va a perjudicar, Leo. Pues. No, pero ella está diciendo que Leo no fue. Ella misma está... Pero a la hora de que supongamos... No va a cachar el muerto a alguien y no va a creer que le pegó. Leo me pegó así, ¿no?
Aunque le van a tocar si el pelo. En el pleno video le voy a zampar su vergazo para que digan que yo le pegué. Sí, pues, yo no le he pegado más. Pues sí, ya han inventado por ponerme mal en mí. Y si le zampo su vergazo de verdad para que miren que yo fui que le la verguió mi huevo. Pero yo ese sí no, así venía ese día, les digo que... Vaya, una le dijo una cosa ya a usted y una aquí, ¿no? Pero allá, toda triste, iba toda... Sí, pero aquí no puedes... No, vos sí puedes llegó con el triste. Pelo en la cara. No, tú solo eso con su chongo lo habíamos visto. Usted, yo siento que si Leo hubiera sido la Meli cuenta. Sí. Porque la Meli siempre cuenta todo lo que Leo le aquel hace. Día dijo que le jaló pero el pelo. Pero ah, recuerde que esa es la amenaza también. La madre, la amenaza. A menos que la haya amenazado. La amenazó cuando. La amenazó que no dijera nada cuando vos le vendiste las cosas, va. Yo no le. Así dijeron los pisados, pero yo en realidad no le vendí ni mierda. No quiere confesarlo. Ya vio, ahí no dice nada. Callado. Pa. Yo pregunto nomás, va, por si se le ocurre confesar a la tachuela. A él se le sale ahí. Va a confesar. No, no, la otra cosa, usted roba más que y al, nosotros. Y al final de todo, y me pagó los 100 quetzales. Yo le dije, si está no bueno. Ni droga, yo le dije, está bueno, para... quédatelo por tu candela, dije yo. No hay pedo, le dije yo. Que sí, se quedó con los 100 varas. Y vos sin nostrar. Si no, ¿sabiendo que los trates era de la FAI? Usted todo creyó lo que dijo el cerote cachetón y yo no le vendí nada. Lo que pasa es que todo. Mira, pues, yo no. ¿Qué importa si yo creo o no creo? De todas maneras, yo no soy el dueño de las cosas. Uh-huh. Y yo no voy a hacer nada en contra ni a favor porque no son mías. Pues. Ahora bien. Lo que sí le digo a Tachuela es que todo está en contra de él, o sea, a favor de que él es el culpable, pues, porque todo indica que Tachuela tuvo participación. Pero, ¿qué importa si yo le creo o no? Porque ahí para allá, yo no le voy a decir Tachuela, pagame, porque a mí no me robó nada. Mi güey. Ni a Leo le voy a decir pagar, porque a mí no me hubiera una. ¿Y si le dieron huevía a usted? Ah, ¿qué será? Pues tienen que pagar con carne.